Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Me estoy cargando unas cosas. Bien, creo que ya está todo listo. Entonces, vamos a empezar a discutir entonces. Vamos a empezar a discutir los métodos numéricos para la ecuación del calor obtenidos mediante cuadratura numérica. Entonces, y 15 de noviembre. Y pues vamos a empezar con eso. Métodos numéricos basados en cuadratura. En sí, la secuencia sería prácticamente la misma de los que vimos en el plano parcial. Simplemente que ahora tenemos la ecuación del calor de esta forma. Así. Con todas las condiciones de frontera iniciales y el dominio y todo eso. Entonces, tenemos esta ecuación, la ecuación de calor. Y lo que nosotros vamos a hacer es transformar esta ecuación para que se vea de esta forma, donde esta F mayúscula se define como el uxx evaluado en x, t menos la función f de x, t. Entonces, la idea aquí está en integrar esta igualdad. Y pues de aquí nos quedaría la integral. En este caso vamos a integrarlo de tj, tj más 1, de ut respecto a t, y sería la misma integral del otro lado. Sería esta integral o la integral de esto. Entonces, la izquierda se resuelve fácil simplemente usando el teorema fundamental del cálculo, y tendríamos que u en x evaluado en t sub j más 1 menos u en x evaluado en t sub j nada más. Porque esta es la parcial respecto a t, así que al integrarlo nos queda esto. Y esto de la derecha es donde nosotros vamos a aplicar nuestro método de cuadratura. Entonces nosotros aquí aplicamos un método de cuadratura.
Entonces, pues vamos a utilizar el método del trapecio para aproximar esta integral, aunque podemos haber utilizado cualquier otro. Entonces, vamos a ver. Si le aplicamos el método del trapecio, pues entonces tendríamos u en x t sub j más 1 menos u en x t sub j. Y aquí tendríamos la, bueno, sería k entre 2, el cual k es la resta de tj o la distancia de tj a tj más 1 por f evaluado en x. Y t sub j más f evaluado en x, t sub j más 1, más el orden de error de la integral o de del método de cuadratura que es o de k cubo. Entonces, bueno, si nosotros sustituimos toda esta parte de aquí, nos va a quedar algo de esta forma. Entonces, uxx en x t sub j menos f en x t sub j más uxx en x y t sub j más 1 menos f en x y tj más 1 más el término o de k cubo. Bueno, ahora la cuestión está en que una vez hecho este paso, pues nosotros vamos a, o para poder resolver en sí, habría que aplicarle un método de diferencias para aproximar estas derivadas. Entonces aquí es como una especie de híbrido en realidad, porque estamos aplicando un método de cuadratura para la derivada en t, pero un método de derivada para la derivada en x. Entonces, vamos a aplicar el de siempre, el de diferencias centradas. Y pues vamos a tener, bueno, pero para aplicar el método de la fórmula de diferencias centradas, vamos a tener que evaluarlo de arriba en x igual a xy. Y ahí sí le aplicamos el método de la derivada de diferencias entradas para segunda derivada y nos va a quedar u evaluado en xy t sub j más 1 menos u evaluado en xy t sub j igual a k sobre 2 multiplicado por. Entonces, para este primero sería u en. Vamos a ver, sería okay. U en x y menos 1 t sub j menos 2 u en x y t sub j más u en x y en x sub i más 1 t sub j, todo esto dividido entre h cuadrado. Y hay un término muy parecido, pero para este de aquí, el que tiene nodo temporal en t sub j más 1, y pues la estructura va a ser la misma. Más un término en u sub x y más 1, t sub j más 1. Y esto también iría entre h cuadrado. Y a todo esto nos hace falta agregarle algo, que por cierto, para diferenciarlo, mejor voy a poner aquí un corchete, porque faltan los términos de f.
menos FI, perdón, FI, coma J más J, coma J, más FI, coma J más 1. Donde recuerden que para F los subíndices es simplemente que se está evaluando en el nodo XI y el nodo E sub J. Y en el otro es parecido. Aquí lo que hace falta agregar es que hay un término OD. A ver. Sería un término OD H cuadrado, ¿verdad? Sí. Un término OD H cuadrado acá. Más el término O de K cubo aquí afuera. Entonces vean que aquí podemos simplificar un poco. Porque vamos a tener este. En XI. T sub J. Y ven que aquí voy a tener K sobre H cuadrado y K sobre H cuadrado. Y eso ya lo hemos definido antes. Eso es lambda. Entonces, para dejarlo expresado de esa misma forma, pues vamos a tener un, vamos a ver, un lambda, solo que, vamos a ver qué hacemos con este sobre 2, se lo dejamos, o, voy a pasarlo a multiplicar mejor. Y vamos a tener lambda por u evaluado en xi menos 1, como t sub j, menos 2 u en xi. Ah, y aquí es menos 2 lambda. U en xi t sub j, más lambda u en x sub i más 1, coma t sub j, y luego estos, u en x sub i menos 1, t sub j más 1, y aquí lambda, menos 2 lambda, u en x i t sub j más 1, más lambda, u en x sub i más 1, coma t sub j más 1. Y aquí falta agregar menos k por f sub i coma j, más f sub i coma j más 1. Y afuera nos va a quedar un término que es o de k h cuadrado, más un término, más el término O de K cubo. Ok. De aquí podemos nosotros reordenar un poco, juntar términos semejantes y simplificar, porque, vamos a ver. ¿Qué términos podemos simplificar? Bueno, tengo aquí u sub u de x y tj, y aquí también. Y tengo un término u de x y tj más 1 con u de x y tj más 1 aquí. Estos son los únicos que podemos simplificar. De ahí todos los demás no se pueden simplificar, pero podemos organizarlos de la siguiente forma. Podemos organizarlos de tal manera que los t sub j más 1 estén al lado izquierdo. Entonces vamos a tener lambda, a ver, pero quiero en negro, lambda por u x sub i menos 1, coma tj más 1, que es este. Luego vamos a tener más,
Más o menos. A ver. Aunque debería quedar menos. Si me estoy llevando estos para allá, debería quedarme menos. Pero lo que voy a hacer mejor es... Bueno, voy a hacer dos cosas al mismo tiempo. Voy a pasar estos para el lado izquierdo y voy a multiplicar por negativo, para que se quite el menos que va a tener este cuando pase allá. Y luego este, que pasaría positivo allá, este término, pues va a quedar negativo igual que este de aquí. Entonces vamos a tener menos, a ver, menos dos veces, uno más lambda. El de 2 por 1 está aquí. Y el de 2 por lambda es el que pasé. Y eso es en U, en X, Y, como T sub J. Y aquí va a quedar más lambda U en X sub I más 1, como T sub J más 1, que es este último término de aquí. Y ese es el lado izquierdo. Y va a quedar igualado a el lado derecho, que va a quedar lambda U en X I menos 1, TJ, que es este término. Luego aquí me va a quedar menos dos veces 1 más lambda U en X I TJ más 1. Perdón, TJ. Entonces, ¿por qué pasaría este? A ver, pero aquí sería, creo que es 1 menos. Sí, aquí tiene que ser 1 menos porque este está negativo, que pasa positivo aquí. Ay, como multipliqué por menos 1 toda la ecuación, entonces este que debería quedar entonces así. Más 1 menos 2 lambda. O al revés. Permítame. Aquí inicialmente tiene el menos este pasaría positivo y luego lo multipliqué por menos, así que son los dos con menos. Sí. Sí, así tiene que quedar. Bueno, más o sería, bueno, de hecho, este al igual que el primero debe de ser menos, porque no conté la multiplicación por menos uno que hice al momento de escribir el lado derecho. Entonces, menos lambda U en X I más 1 de sub J. Con esto ya están todos los términos de U. Aquí este menos K va a quedar positivo, más K F de I, coma J, más F de I, coma J más 1. Y los términos estos de aquí van a quedar exactamente igual, más un O de KH cuadrado, más O de K cubo. Ok, aquí hay un pequeño detalle que tenemos que considerar y es que el error de truncamiento que aparentemente nos está quedando aquí, O de KH cuadrado más O de K cubo, ese lo vamos a tener que dividir entre K porque esta aproximación, este error que nos salió de aquí, fue un error hecho para aproximar la integral. Entonces, como el error que nos interesa es para aproximar los nodos en T sub J más 1, que por cierto aquí me hizo falta T sub J más 1. Entonces, ese error, O de K por H cuadrado más O de K cubo, todo este error, se van a ir sumando consigo mismo en cada ocasión. Y cuando lleguemos al último nodo, va a aparecer ese error sumado m veces. Entonces, prácticamente multiplicar esto por m es reducir en 1 el orden de k. Así que con esto, lo que quiero decir es que el error de truncamiento
para este método es m por y pues si recordamos m resulta ser igual a t sobre k, entonces se disminuye en 1 el exponente de k. Es decir, que tau sub i j es o de h cuadrado más o de k cuadrado. Ok, y la cuestión es, ¿por qué aquí sí hacemos este cálculo y en los otros no? La razón es porque en el otro estamos aproximando directamente en las... o sea, estamos usando una aproximación directamente en la solución y aquí estamos utilizando una aproximación en la integral. Entonces, como este error en sí es de la integral, no de la iteración como tal, o de, no de la aproximación como tal del u sub i sub j más 1, o el u sub i coma j, como le quieran ver, entonces por eso estamos haciendo este conteo. Eso suele suceder principalmente cuando usamos integrales como método de aproximación, porque las aproximaciones que hacemos son estrictamente de integrales, no de la solución como tal. Entonces, bueno, por eso lo hacemos. Y entonces, resulta el método llamado método de Crank-Nicholson. Cuando vimos el método Theta, yo les comenté que el método de Crank-Nicholson se obtenía con Theta igual a un medio y es exactamente lo que quedaría con hecho lo de arriba. Sin embargo, esta deducción que acabamos de hacer no confirma la aseveración que les comenté acerca de que el error de truncamiento del método, en lugar de ser o de k cuadrado más o de k, perdón, o de k cuadrado, o de h cuadrado más o de k, es en efecto o de h cuadrado más o de k cuadrado. Entonces, tenemos esto. Ahora, y el método de Crank-Nicholson como tal, pues, es este. Ya una vez quitando el error de truncamiento, quedaría lambda u sub i, coma j más 1, pero primero creo que es el u sub i menos 1, j más 1, luego más 2, 1 más lambda, perdón, menos aquí, más, falta la u sub i coma j, más lambda, u sub i más 1, coma j más 1. Y esto va a ser igual a menos lambda, u sub i menos 1, coma j, menos 2 veces 1 menos lambda, u sub i coma j, menos lambda, u sub i más 1, coma j. Okay, y aquí falta sumarle a veces f de i, j más f de i, j más 1. Este método, para que cuadre, entonces el i tiene que partir en 1 y llegar hasta n. Y el j debe de partir en, perdón, no puede partir en 0. A ver, no, sí parte de 0, pero llega hasta m menos 1. Para que los índices cuadren, ¿verdad? Ok. Entonces, este método, que les digo, resultaría del método teta colocando teta igual a un medio, resulta que se puede escribir de forma matricial.
en forma matricial como una matriz B más la identidad por el vector U sub J más 1 igual a A más la identidad menos K, aunque vamos a ver aquí dice menos que okay, déjenme ver una pequeña ecuación. Menos K por F sub I más, a ver, sería por F sub J más F sub J más 1. Y esto es para J en el mismo rango de ella, desde 0, 1, 2 hasta M menos 1. Donde realmente estas matrices ya las hemos utilizado. La matriz B la utilizamos en el método implícito. Era 1 más 2 lambda menos lambda. Y así. Y así. Y los demás ya saben que hay ceros. Entonces la matriz es eso, una matriz tridiagonal vista de esta forma, para que quede exactamente, vean que los signos están como un poco descuadrados, porque aquí estaban con los lambda positivos y estos quedaban negativos, pero en sí lo que se hizo fue multiplicar la ecuación otra vez por menos, para que quedara exactamente así, con esta matriz B, que se había utilizado antes para el método implícito. Y eso es lo que produce que este positivo de aquí para los Fs quede negativo acá. Entonces, esta identidad aquí es porque, si se fijan, aquí va a quedar, integrando el signo menos, va a quedar 2 más lambda, más 2 más 2 veces lambda, y aquí en la matriz B solo está 1 más 2 veces lambda. Así que al sumar la identidad, en toda la diagonal queda 2 más 2 veces lambda. Entonces, por eso. Y algo similar ocurre con la matriz A, que es la que se utilizó en el método explícito. Entonces, la matriz A era, vamos a buscarla. Era 1 menos 2 lambda. Luego lambda, lambda, y luego sí. Aquí iría lambda. Y algo así. Y aquí el otro lambda. Entonces este iría más o menos así. Y aquí ceros y aquí ceros. Esta es la matriz A, también tridiagonal.
Y faltarían los Fs. Bueno, faltarían los F y los U. FJ es simplemente F1J, F2J, así hasta FN, a ver, NJ debe ser. Sí. Y U sub J es lo mismo. U1J, U2J y así hasta UNJ. Entonces el sistema puede ponerse de forma matricial de ese estilo. Y pues ya con eso podemos y empezar a planear cómo resolverlo. Porque realmente, y aquí por cierto me falta un U sub J. Okay. Entonces, en el tiempo t igual a y t sub j, pues todo lo del lado derecho es conocido, también incluido el f sub j más 1, porque es solo la función, así que se conoce aunque el tiempo sea t sub j más 1. Entonces, pero el caso es que todo lo del lado derecho, por más que tenga matrices, este elemento y todo lo demás, es un solo vector conocible. Esta matriz es conocida. Aquí está. Y estos son, este U sub J más 1 es lo que nos interesa encontrar. U sub J más 1. Entonces podemos resolverlo aplicándole cualquiera de los métodos que se le aplicaron a los métodos anteriores. Método implícito o método explícito. Entonces cualquier método que resuelva un sistema de matriz diagonal funciona aquí. Bien. Entonces, haciendo esas iteraciones, podemos nosotros dar con la solución para para la ecuación del calor. Ahora, el stencil de este método no lo hicimos porque como es un método teta, utiliza exactamente el mismo stencil, solo que la fórmula es diferente, así que por eso no lo hacemos, es exactamente el mismo, el método de Crank-Nicolson. Pero sí vamos a ver cómo resuelve los problemas que no, o los problemas que nos interesan. Pues vamos a ver cómo resuelve la ecuación del calor con la condición inicial del seno y cómo resuelve el problema la ecuación del calor para la condición inicial de la función de salto. No es que no es en sí la función de salto o escalón unitario porque no se queda arriba, es solamente como en sí, la traducción directa del inglés es una función de paso, pero creo que hay otro término que es la función base, creo que sí, así se le suele llamar en análisis a esa función, pero bueno, es básicamente la función esta de que lo de la función base es la función que es cero en todos los reales, excepto en un intervalo donde es 1. Entonces, esos son los dos ejemplos que siempre hemos trabajado, con la función base esta y con la función seno. Entonces, vamos a ver esos dos ejemplos y esos dos ejemplos pues los vamos a analizar en Octave directamente con las gráficas. Entonces, okay. Entonces, el primer caso, como les digo, es la ecuación del calor. Con esta condición inicial. Seno de 2 pi por x. X, t es esto. Y las condiciones de frontera ya saben quedan igualadas a 0, por eso no las coloqué. Entonces vamos a ver cómo quedan resueltas aquí. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a ver la ejecución del crank para seno.
Ah, si no le he quitado lo de Legend, disculpen. Creo que solo es este, aunque esté en el step. Igual lo voy a guardar. Y aquí en el seno también. Aunque bueno, en el step realmente no tenía problemas. Así que lo voy a dejar. Sino que en el step. Okay. Solo estos dos sabían, sí. Nuevo. Ahí está. Ok, entonces, de aquí realmente, aunque casi no se logra ver, solo en el último caso, tenemos o estamos resolviendo para m igual a 5 y para m igual a 20, si no me equivoco. Vamos a ver acá. Déjenme ver. Sí, con m igual a 5 y con m igual a 20 está. Ok. Sí, con m igual a 5 y con m igual a 20. Entonces, con m igual a 5 es la gráfica en azul, con m igual a 5, la gráfica en azul, con m igual a 20, la gráfica en rojo. Y la solución exacta está trazada con negro, que como pueden observar prácticamente no se nota. Está sobrepuesta la gráfica en rojo a la gráfica en negro, porque así de preciso resuelve este problema de Crank-Nicolson, el problema de la ecuación del calor para esa condición inicial del seno de 2pi x. Entonces, podemos ver que con m igual a 5, si bien es cierto, el resultado no es tan preciso. Podemos notar la diferencia. De igual manera, no es una diferencia mucho peor que los métodos que hemos visto antes. Para m igual a 5, los métodos anteriores arrojaban un error sumamente más notorio. Sin embargo, aquí para Crank-Nicolson, un m pequeño igual termina dando una decente aproximación. Ya con un n, perdón, con un m igual a 20, pues la aproximación es más que perfecta. No se establece una diferencia notable entre la solución exacta y la ecuación, aún así acercándolo. Aquí se logran ver unas pequeñas diferencias, pero más que todo por la suavidad de la función y por el número de puntos utilizados. Pero se logra ver una pequeña diferencia hasta ese nivel. Pero para fines prácticos, eso es prácticamente lo que nosotros queríamos. Y aquí. ¿Sí? Más de lo mismo. Y de hecho se nota menos. Y es de esperar que entre menos cercanos estemos a T, porque por cierto, T se tomó 0.1, el T mayúscula. Esta es la región con más error posible. Realmente en estos primeros pasos, como no hemos realizado todas las iteraciones, entonces realmente el error es como el que obtuvimos al principio, O de K cubo y O de K por H cuadrado en estas primeras iteraciones. Por eso vemos que hay una bastante similitud para valores de T pequeños, pero en la medida nos vamos haciendo más y más iteraciones, pues va diferenciándose un poco. Y este que es el peor de los casos, pues ahí esto es lo que tenemos. Entonces, aparentemente tenemos una buena, un buen método aquí, porque en sí no depende, o aparentemente los valores de M no forman un papel determinante aquí, aparentemente. Pero al final de cuentas, esto no deja de ser más que un ejemplo. Como vamos a observar ahora
con la otra función, la función base. A ver. Con la función base, miren lo que sucede. Aquí, por alguna razón, en este caso, la leyenda sí me la lee bien. Pero entonces, incluso voy a expandir un poquito más las gráficas para verlo lo mejor posible. Ven que aquí la exacta está trazada con una línea punteada que se logra ver más o menos detrás de estas líneas. Y luego tenemos diferentes valores de m. La roja con cuadrados es m igual a 5. La de rombos, que es azul, está con es para m igual a 10. Y la continua, que es, bueno, si la línea continua, que es como morada, es con m igual a 20. Entonces, lo que podemos observar aquí es que, recordemos que esta es una función que tiene que tiene dos discontinuidades, es esta función de aquí. Imagínense que este inicio es 0 y este extremo es 1, y aquí están los dos extremos de donde se levanta. Entonces, nosotros analizamos que la solución para este caso, en sí, automáticamente después de la solución inicial, la solución es continua. Es lo que hablamos de mensajería instantánea. Entonces, lo que podemos observar aquí es que parece que el método de Ken Nicholson intenta abordar este problema de la discontinuidad, pero no le ajusta, porque si bien es cierto, genera una solución continua, no es suave. Y eso, pero, a ver, por ejemplo, para m igual a 5, genera este pico y este otro pico, y esto ven que es en tiempo de t igual a 0.02, donde antes, para este tiempo, era casi no se presentaban muchos errores. Y de hecho esos errores persisten a lo largo del tiempo. No son errores que con el tiempo se van disminuyendo como tal. Son errores que persisten. Esos son producto de la discontinuidad. Pero ven que si vamos aumentando el m, entonces esos errores se van moderando un poco. Para m igual a 10, que es el doble de lo anterior, se sigue notando ¿cómo se llama? El fenómeno, pero en menor escala, un poco más controlado. Y para m igual a 20 ya no es tan escandaloso. Si tenemos unos picos raros aquí y aquí, pero no es tan escandaloso como la gráfica con m igual a 5 y con m igual a 10. De hecho, podemos observar que para t igual a 0.1, que es el t final, prácticamente ese fenómeno desapareció con m igual a 20. Y con m igual a 5 y con m igual a 10, el fenómeno persiste, pero sí se puede observar que se va disminuyendo un poco. Porque vean que así está para t igual a 0.02. Si trazamos aquí un grid para esta también. A ver, pues, si se puede mejorar un poco. No creo que no. Bueno, el caso es que aquí probablemente estemos como en un 0.8, por decirlo así. Y en el otro se ve que va bajando quizás a un 0.7, tal vez. Pero para el tiempo t igual a 0.1, este pico de acá arriba, en lugar de estar en 0.8 o en 0.7, pues está menor que 0.5. Y algo similar podemos ver por debajo. Entonces, la situación ahí está en que aparentemente cuando el tiempo avanza o cuando el m es más grande, parece que este fenómeno va desapareciendo. Entonces, la explicación o una posible explicación de eso es que como que al método de Krang-Nicholson le cuesta analizar esas discontinuidades, esos saltos, y a medida el tiempo va avanzando, los logra estabilizar. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que no está habiendo una mensajería instantánea.
No es en el primer paso que se transmite el mensaje de la discontinuidad a la continuidad, sino que le toma unos cuantos pasos. Entonces, este fenómeno tiene la particularidad de que nos obliga a redefinir exactamente qué entendemos por estabilidad, porque ya no nos basta solamente que esté acotado, porque aquí la función no explota, no empieza a tener oscilaciones que se van incrementando, más bien parece que la oscilación va disminuyendo con el tiempo. Entonces tenemos que replantear nuestro sentido de estabilidad para algo un poco más general. Y ese es el concepto de L estabilidad, que ese concepto lo vamos a precisar y lo vamos a estudiar un poco más mañana. Pero en resumen, lo que sucede es que el método de Krang-Nicholson, si bien es cierto, mantiene la solución acotada, pero no es monótona decreciente. Es decir, el factor de amplificación se queda acotado, es menor o igual que 1, pero no es monótona decreciente. No tiende a cero. Entonces, eso lo que hace es que lo mantiene acotado, pero no lo obliga a irse a cero en la medida que el valor aumente. Entonces, hay que buscar una manera de cómo mejorar eso. Y eso lo vamos a hacer mañana estudiando lo de la L estabilidad. Entonces, vamos a ver. Lo último, antes de terminar hoy, es comparar estas gráficas que nos dio de solución para la función base con el método implícito para analizar co y compararlas. Entonces, perdón, pero no era el implicit sin, era el implicit step. Entonces, esto es lo que realmente debería de quedar. Y si bien es cierto, la aproximación no es tan buena en las regiones donde debería de haber discontinuidad, para m igual a 5, pero por lo menos no se rompen ni se empieza a ver oscilaciones, se mantiene una solución suave. Entonces, esto es lo que nosotros deberíamos de esperar. La diferencia radica en que el método implícito es L estable, pero el método de Krang-Nicholson no es L estable. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar mañana. Y pues, creo yo, respondiendo a la pregunta que se me hizo, que para el examen, probablemente sea la de esta semana a la otra, o sea, del 26 en adelante, después del 26 sería más o menos. O sea, de 26 para adelante. Creo yo que alcanzamos a terminar este capítulo para el miércoles. Y de ahí vemos el otro en los siguientes días, que el otro es más rápido, pero podemos irlo viendo, ¿verdad? ¿Okay? Sí, el de álgebra lineal sería después. Van a llevar una semana de diferencia. Buenas tardes. Podría ir, no sé si es mucha molestia ir dejando la tarea Sí, para avanzarla. no hay problema. Gracias, Lee. Listo. Bueno, entonces, La tarea 2, ¿para cuándo quedaría? tendría que verlo, pero de momento no la he definido exactamente para cuándo. Pero sí Está tendríamos. bien. Pero sí, en cuanto la deje, yo les pongo una propuesta y luego vamos viendo si es sostenible o no. Entonces, por lo demás, pues quedamos por aquí. Continuamos mañana y pues que tengan feliz tarde. Feliz tarde, gracias. Bueno. Gracias. Gracias, Luis. Feliz tarde. Gracias.